Voy a ver si la encuentro. ¿Qué pasó? Camila, se escapó. ¿Cuál era Camila? Chicos, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que una de las internas se vaya de esta casa sin que nadie la vea? ¡No puede ser! ¡No puede! Si yo me llego a enterar que uno de esos moscosos sabe algo y no me comentó nada, ¡pobre de ellos! Bueno, tranquila, hermana, tranquila. Un poco de paz, así puedes pensar, por favor. Sí, sí, tenés razón. Mm. Además, una menos, hermanito. Ya mismo voy a llamar al juzgado para desenterrarme de la... ¡No! ¡No! Mejor no, que esto no habla bien de vos como directora, ¿no? ¿Por qué no? Si no ocupas el cargo, enseguida se te escapa una interna, por favor. Espera un poco a ver si aparece, vamos. Bueno, tienes razón. Sí, seguro. Y espero que Greta sea tan buena como dicen. ¿Por qué decís eso? Que lo dudo, no me convence, no me cierra, no. Bueno, sin embargo, acá fue muy eficiente hasta ahora, ¿eh? No tuvo ningún problema. Sí, pero no. No sé, en esos ojitos que tiene, yo no llego a ver ese odio que esperaba ver. No sé, esta Greta que te vendieron no tiene nada que ver con esa celadora siniestra. No puede ser, son todos problemas en esta casa. Nunca voy a tener un poco de paz. Mira, hermanita. ¿Eh? ¿Vos ocupate de los chicos? Yo. Cada palabra que dices, cada mirada me duele. Tu amor me hacía feliz, me había entregado al fin. Cada flor que se seca, cada hoja que cae me duele. Te parece este amor que en pedazos está y se muere. Se fue todo el azul, el cielo oscureció, el mundo no hacía ruido, ya todo terminó. Ay, amor, porque si yo te amaba. ¿Qué metió Camila ahora? Bueno, no sé, por lo menos sabemos que a la estación de tren no fue. No sé, no debe pensar en irse muy lejos. No, es que a lo mejor no se va en tren. Arranca derecho. ¿A dónde? Pero de arrancar. Bueno. Piensen, por favor, piensen. ¿A dónde se pudo haber ido Camila? ¿Ahora te preocupás? Camila se fue por tu culpa. ¿Están contentos, chicos? Se quedaron solos. Pueden hacer lo que quieran, chicos. No me trates así. Yo también estoy mal. No mientas más, Felipe. No mientas más. Mientras Camila te extrañaba, vos estabas a los besos con esta. ¡Váyanse de acá! Me dan asco. Váyanse de acá, por favor, se los pido. ¡Andate, Felipe! Revisate, Luisana, no se pudo haber ido muy lejos, Camila. Aunque Greta la encuentre y la traiga de vuelta, Camila no va a volver a ser la misma. Felipe la destruyó. Él era todo para ella. A mí me gustaría estar en el lugar de él. ¿Lo nuestro también fue tan fuerte? No, nada que ver. A mí me parece que me estás mintiendo. ¿Por qué decís eso? Porque siempre que estoy con vos te pones nerviosa. Yo estoy nerviosa por lo de Camila, ya te lo dije. Aparte, a mí me gusta otro chico. ¿Ah, sí? ¿Y viene a visitarte acá a la casa? ¿Por qué? Bueno, porque me gustaría conocerlo. Ya lo conoces. Él no viene a visitarme. Porque él vive acá. ¿No, mi amor? Esa tarada la va a pagar todas juntas. Por la ropa, por lo de Patricio. Por la bruja de la directora. Hasta por lo que le hizo Felipe a Camila. Ay, sí, pobre Cami. Si mi novio millonario me sigue engañando así, yo le rompo todas las tarjetas de crédito. Bastoni, no seas tarada. Prepara la sorpresita, dale. Está.
María y Tele para asustarme. No, Julieta, estas cucarachas andan por todos lados. Si no le echen la culpa a las más chicas. ¿Titán? ¡Nos arruinaste la broma! ¿Cómo? Que nosotras dos pusimos esa cucaracha para que ella se asuste. Entonces Julieta tenía razón. ¡Chica, no le da vergüenza hacer esto! ¡Ella empezó! ¡Ella nos sacó toda la ropa! ¡Mentira, Titán! ¡Mirá! Chicas, con todo lo que está pasando con Camila, ¿todavía les quedan ganas de molestar? Van a buscar un trapito, por favor, para limpiar esto. ¡Dale, vayan! ¡Vamos, Tali! Gracias, Titán, por defenderme. Sos re buena. No. Perdóname vos, al final tenías razón. Perdóname. Son divinos. ¡Oh, loco! ¡Por fin solos! Sí, Luisana. ¿Eh? ¿Qué dijiste? No, nada, no me das caso. ¿Qué pasa? Me confundí, estaba pensando en esa tarada. Ah. Vengan, que acá traje los uniformes nuevos. Sebastián. Agustín. 11. 11, dije. Soy yo, pero soy Federico. ¿Federico qué? No sé. No sabés, porque no tenés apellido. No tenés nombre ni nada, vos sos 11. Y te prohíbo que te inventes un nombre. Señorita, él no se lo inventó, se llama así. ¡Silencio! Agradecé que te tengo compasión. Porque tendrías que estar en la calle donde pertenecés. Y ustedes dos, agarren los suyos. El otro director. No soy Fede. No soy nadie. Dale, apurate. Vamos. Dale. Ahí está. Mira, ahí está. Sí, ahí está. Espérame. Para ella sos Greta, así que no la vas a poder retener. Bueno, pero algo tengo que hacer. Bueno, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Luisana, ¿vamos a hablar? ¿Qué? Lo que pasó en el cuarto. ¿Por qué me besaste? Mira, si lo hiciste para darle celos a ese Gil, conmigo vas muerta, porque yo voy ya mismo y blanqueo todo. Desde que te vi, estoy muerta con vos. Me parecía que estabas muerta conmigo, pero a mí me pasa lo mismo. Bueno, vení, vamos a contar a los chicos. Para. No quiero que se entere Martín por ahora. Mejor nos encontramos mañana en el sótano y hablamos más tranquilos, ¿sí? Bueno, estoy bien. Como quieras. Va a ser nuestra primera cita. Sí. ¿A dónde vas? No tengo ganas de hablar. Estás muy triste. Te vas a escapar, ¿no es cierto? ¿Sabes cuánta gente conozco yo que se escapa porque cree que no merece ser querida? ¿O porque adentro de uno no hay nada que valga la pena? ¿Alguna vez te sentiste así? Desde que nací. Igual que yo. Ni mi mamá me quiso. Debe ser que ese es mi destino, ¿no? Yo cuando tenía tu edad pensaba lo mismo. Debe ser por eso que nunca me quedé en ningún lugar. Y bueno, no todos nacemos con estrella. No tenemos una estrella. Tenemos que luchar hasta llegar hasta el cielo y conseguir una. Porque siempre hay una oportunidad. Y a lo mejor, lo que nos falta afuera nos sobra adentro. ¿Qué quieres decir? Que tenés que buscar la fuerza y el amor en vos misma. Si nadie te quiere, bueno, quiérete vos misma y valorate por lo que sos. Es la única forma de ganarle al destino. No es tan fácil. Pero tampoco es imposible. Demostrarle a la vida que no importa cuánto te sacó. Que vos sos capaz de conseguir mucho más de lo que te falta. Y no hagas algo de lo que puedas arrepentirte. No puedo hacer otra cosa. Igual gracias por querer ayudarme.
Vamos, nena. Que no tengas plata, te llevo igual. En un minuto salimos para el sur. Gracias. ¿Qué pasó? No sé, no pude frenarla, se fue. Demostrarle a la vida que no importa cuánto te sacó. Que vos sos capaz de conseguir mucho más de lo que te falta. A todos los que queremos al final se fueron. Cami, en serio, te necesitamos. Por favor, Camila. No te vayas vos también. Última parada antes de salir del Capital. Eduardo Termocamila, ¿no? Sí, y ahora por su culpa están todos despiertos y llorando. ¿Y? ¿Cómo y? Que yo iba a recuperar mi foto, iba a revolver las cosas de Titán y ahora no puedo. Voy a tener que esperar hasta mañana. Che, ¿de quién era esa foto? ¿De una minita que te gustaba o no? ¿Qué minita, tarado? Dale, contestame, ¿sí o no? ¿Qué te importa? Pero dale, dejate de misterio, che, al final nunca me decís. Basta, loco, cortalo un poquito. Mañana me vas a ayudar a recuperar la foto, ¿está? Y basta de preguntas. Espera, espera. Sí, pero mañana no te voy a poder ayudar, ¿eh? ¿Por qué tenés que hacerlo? Vos tenés tus secretitos, yo tengo los míos. Chao. Bueno, no te torture más, no podés entrar así al hogar. Por favor, basta, Miri. Regálame una sonrisita, no, al menos. No. Una sonrisita para mí, hacelo por mí, una sonrisita. Bueno, tampoco fue la gran sonrisa, pero bueno, ahí está, esta me gustó más. Ahí está, muy bien. No te puedo. Bueno. No encontraron a Camila, pero no perdieron el tiempo, ¿no? Despiertas hasta ahora. Estamos re preocupados por Cami. Sí, mira, si te pierdes, Titán. Chicos, Camila va a estar bien, ¿sabes? Ahora que los veo, sí. ¡Cami! Ustedes son mi familia, no me puedo ir. Muy preocupado. Yo también estaba preocupada cuando desapareciste. Lo único que quería era volver a verte. Qué loco, ¿no? Ahora me tengo que repetir una y otra vez que no existís. Que no estás más conmigo, que desapareciste. Por favor. Déjame en paz, Felipe. Déjame volver a empezar mi vida como vos lo hiciste con Micaela. Chicos, vamos a dormir que esta vez, ¿sí? Vamos. Contenta se te ve, ¿eh? Yo pensé que no soportabas a los chicos. No, bueno, estoy contenta por la señorita Lidia. Si a la nena le pasaba algo, va a tener problemas ella. Bueno, siempre tenés una linda excusa, ¿no? Mm. Bueno, casi siempre, porque anoche no. Anoche estaba besándote con ese chico, me parece. No, yo no me estaba besando. Michelle, ¿podés ayudarme con unos trámites? Sí. Y vos ahora estás de vuelta, pero no te confíes, porque no soporto las mocosas insolentes
Así que mucho cuidado. ¡Lo soporto! ¿Volviste, Camilita? ¿Qué pasó? ¿Te pesaban los cuernos, linda? ¿Qué pasa, idiota? ¿Por qué no dejan molestarlo? ¡Si no! ¡Si no qué, imbécil! ¡Si no lo qué! Vos no te metas, ¿cómo no es la cosa? Si le vas a pegar a alguien, empezó por mí. No quiso ni desayunar. ¿Estará enamorado o algo peor? ¡Ey, Fede! ¡Jugamos una guerra de almohadones, dale! Oh, gracias, no tengo balas. ¿Y de poquitos? Dale, yo empiezo. ¡Pará, pará! Fede, ¿qué te pasa? Nada. Bueno, sí. La directora tiene razón. No tengo ni historia, no soy nadie, ni nada. Es por eso. Bienvenido al club, entonces. Yo tampoco me acuerdo de nada. Bueno, Bauti, pero lo tuyo es diferente. Vos, si no te acordás de tu pasado, nos preguntás a alguno de nosotros. Pero yo no tengo a nadie a quien preguntarle. ¿Cómo no? Tiene que haber algo. Un juzgado. Ahí está tu historia, seguro. ¿Te parece? Claro. Y si querés, yo te ayudo a averiguar. Y le hacemos tragar tu historia a esa bruja. ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué andas vos? Yo, nada. ¿Por qué? ¿Y esta radio? Ah, no, porque se me rompió y la iba a arreglar. Ay, qué suerte, funciona. Música. Flores. Vos te vas a encontrar con alguien, ¿no? ¿Ese era tu secreto? Bueno, sí, Martín, sí. Con Luisana. Lo que pasa es que está muerta conmigo y no me la puedo perder. Lo que ni se te ocurra, encontrarte con esa tarada, ¿me entendiste? Pero, para Martín, vos no me podés prohibir esto. Si no, ¿cuándo voy a encontrar una minita que me dé bolilla como esta? Justamente. Mirate al espejo. ¿Ves la cara de nabo que tenés? ¿Te das cuenta? Decime cómo una minita como Luisana te puede dar bola a vos, mirá lo que sos. Te estás bardeando, hermano, es así. Nada que ver, nada que ver. Aparte, si me está haciendo eso, ya me va a conocer, vas a ver. Eso espero. Porque yo no quiero tener un imbécil como amigo, ¿entendiste? Bueno, Patito, portate bien y divertite mucho, ¿eh? Yo siempre me porto bien, mamá. ¿No me has acabado, Patricio? ¡Ay, yo me voy a comer! No, María, quédate acá y espiémoslo. Ay, parece que los papás tienen plata. Ojalá tengan plata para pagar un psicólogo ese tarado. Pero quédate acá. Bueno, me voy. A la tardecita lo pasamos a buscar. Ah, como usted diga. Una cosita más. Ajá. Me tomé un pequeño atrevimiento. Ah, no me diga cuál. Pasen, chicas, es por acá. Por favor. Pero que se fue. Pero por favor. Hola, ¿quiénes son esas nenitas? Amiguitas de Patricio. Ah, María Luz, Flor, hola. Pilar y Sol. Me pidieron, por favor, que las dejara venir. Ay, sí, moríamos por conocer un orfanato de verdad. No, chicas. ¡Obvio! Ay, ¿cómo está dentro de un documental? Ay, cuando veo un porfanito de carne y hueso alucino. Y así con mancitas. Ay, parece que las amigas de Pato son re bien, ¿o no? Sí, re bien taradas. Vos quédate con ella, yo no la voy a soportar. ¡Chao! Cerveza. Desubicado. Por eso, Lu, no sigas diciéndote la que estás enamorada, porque se va a zarpar. Sí, sí, tenés razón. Ya mismo le voy a decir que no me puedo quedar con él en el sótano. ¿Y si no quiere? Camila, ¿cómo no va a querer? Si yo lo manejo como quiero. ¿Qué pasa todo? Voy a mostrar a Martín que no soy ningún perdedor.
¡Qué olor! ¿Qué? ¿No te gusta? Es mi perfume. ¡Ah! Es distinto. Ah. ¿Te gusta el lugar? Lo vamos a pasar bárbaro, ¿eh? ¿Querés? Francisco, yo me tengo que ir, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Y nuestra cita? Bueno, lo que pasa es que yo tengo otra cosa que hacer. ¿Me estabas gastando? Mira, nene, yo no soy ningún tarado, así que no misteriques, ¿eh? Francisco, me tengo que ir y listo, ¿qué? No. Vos no te vas a ningún lado. Lo mejor está por empezar. Por favor, Francisco, déjame ir. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¡Yo, miedo, por favor! Bueno, mejor, porque esto va a ser inolvidable, mi amor. ¿No me toques? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tan cancherita que parecías, ahora sos una nenita asustada. Dame un beso. Bueno, pará, está bien. Yo te voy a dar todos los besos que quieras. Pero primero déjame ver una cosita. ¿Qué cosa? No, estoy viendo si te contagió un herpes que yo tengo. A ver, pará. ¿El qué? No te asustes. Contagia a veces, no siempre. Pero si a vos se te ve bárbaro. Bueno, lo que pasa es que yo ya me di 20 inyecciones. Pero vos no sabés cómo estaba. Se te hinchan las encías, te sale sangre por todas partes, herpes por toda la boca. Bueno, pero ¿por qué no me dijiste antes? No, perdoname, lo que pasa es que sos tan lindo que no me puedes resistir. Por eso me quería ir, me tenía que ir a dar la última inyección. Bueno, pero no importa, dame un beso. No, sí importa. Anda a hacer todo lo que tengas que hacer y en todo caso después nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Eso te salió recién o es de antes? ¿Qué pasa? No, anda a verte el espejo, anda. Bueno, ya volví. Ahora podemos hablar. ¿Eh? Bueno, pero yo estoy ocupada ahora, así que... Pero no hay drama, cuando termines, anda al bar a este de tu amigo, ladrón, y yo te espero ahí. No me gusta ese lugar, ¿sabes? Porque no me digas que tenés miedo que tu novio te vea conmigo. Ay, pero si no es mi novio. Bueno, pero bien que te abrazaba, no lo puedes negar. Bueno, es que viste mal, yo me lo estaba sacando de encima a él. ¿Sabes qué? Es un pesado, me sigue por todos lados, yo no sé qué más hacer. Claro, entonces por eso vos dijiste que era un ladrón. Claro, yo no quiero tener problemas en mi trabajo por culpa de él. Bueno, no te preocupes. Mientras estés conmigo, ese desubicado no te hace nada, en serio te digo. ¿Eh? Te espero. Ay, es alucinante. Estamos en un cuarto de un orfanato de verdad. ¡Sacame una foto, Pini! ¿Qué tal? Sorry, pero... acá no era de esos bichos que te pican por todo el cuerpo, ¿no? ¡Ay, obvio! ¡Con la foto, Lidia! Pero yo quiero una foto para que en el country me tean. Busquemos algo roto y sucio como prueba. Super salsa, re genial. Ay, mira, Pato, acá me lo traje a Sebas para que juegues con él. ¡Ay, Gordi! ¡Ay, discalos, un huerto! Ay, bueno, dale, chicas, vamos, así me siguen contando de ese shopping. ¡Ay, genial! Mira, pibe. Yo no pienso jugar a nada con vos. Yo menos. Es otra persona la que busco. ¿A quién? A María. No nos vieron salir. Dale, vamos. ¿Pero dónde van esos dos? Perdóname, Michelle, pero no los puedo dejar solos. ¿Pero dónde puso la foto este imbécil? Martín, por fin te encuentro. ¿Qué querés? Mírame. Tómatela. No, en serio, mírame. Fíjate, ¿qué ves? Una cara de nabo, hermano. Salí de acá. No me gasté, mírame. ¿Qué tengo en la boca? Acá un granito. ¡No! ¡Me quiero matar! Loco, tanto bardo por un grano. No sabés lo que pasó. Nos estábamos matando a besos con Luisana y... ¿En serio? ¡Sos un capo, hermano! ¡Ese es mi amigo! Sí, pero me dijo que tenía una enfermedad de herpes. No sé, ¿qué? Me contagié. Sí, Martín, ayúdame, por favor. Quédate. Tranquilízate. ¿Vos le preguntaste si hay algún remedio o algo? Sí, hay unas inyecciones, pero no le pregunté el nombre. Teatro, ¿no? Economía. ¿Eh? ¡Ey! ¿Sabés que no me lo banco? No me lo banco, bandido, te digo la verdad, no me lo banco. No sé de qué la va. Con esa chivita y esos lentes la va de intelectual, no sé qué. Va para atrás como cangrejo con roles. Pero bueno, un cliente es un cliente y de ahí sacamos los bocaditos para usted. Señor,
Si no encuentra ningún libro acá que necesite, yo en la biblioteca tengo más. Tengo otra biblioteca donde hay más. ¿Eh? Gracias. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Esperas a alguien? ¿Espera a alguien? Sí, a Greta. Ah, pero ella a esta hora no está trabajando. ¿Y a vos qué te importa? Digo, ya, ¿por qué no te metes en tus cosas? Bueno, perdón, tampoco es para que me conteste así. Hay que hablar tranquilo. ¿Te puedo dar un consejo? Realmente. No la persigas más. ¿No te das cuenta? No tiene onda. ¿Cómo no tiene onda? No tiene onda. ¿Qué? ¿Así no tiene onda? Sí. A ver, ¿vos cómo sabes que no tiene onda? Ella es la que me cuenta que la perseguís. Ella, ¿eh? Permiso, por favor. ¿Sabes qué? Voy a leer este, si me lo alcanzás. Sí, cómo no, señor. Sí, cómo no. Che, ¿no la vieron a María? La busqué por toda la casa y no está. Bueno, tranquilícese, vamos. Siéntese que ahora vienen sus amigas y tomamos la merienda. Si no está María, no quiero nada. Pero no seas caprichoso. Sentate ahí, comete una masita mientras esperás a la casa. Renzo, ¿qué haces? Eso es para los chicos, a ver. No, son buenas. Ay, qué divina la cocina. Ay, mira. Ay, ven, siéntate conmigo, patito. No seas tan complicado. No, ponela a salir. Ay, Morri. Ay, no te preocupes. El sitio... Servirles el té a las chicas. Sí, como usted regalaría. Tali, acá arriba, Tali. ¿Quiere la libre la bigotuda? ¡Andate de acá! ¡Ni loco! Vine a jugar con vos y eso es lo que voy a hacer. ¡Oh, sí! ¡Ni lo sueño! ¿Ah, no? No. Señorita directora. Directora. ¿Qué está pasando acá? María no quiere jugar conmigo y al final, ¿para qué vine yo? Querida, vas a jugar con él, quieras o no. ¿Está claro? Sí. Ah, Felipe, te está buscando, ¿vamos? Sí, vamos. Le dije al idiota de Francisco que yo tenía una enfermedad contagiosa en la boca. Y encima está re preocupado porque le di un beso. ¿Y se la creció? ¡Qué idiota! ¿Por qué tengo que ser mayor de edad para que te digan cosas de mi vida? Es mi historia, ¿no? Va, eso sí tengo historia. Bueno, Fede, no te bajones. A lo mejor tus papeles quedaron en el orfanato Las Sombras y en el juzgado no saben nada. Ay, Abu, sí que saben, no me quieren decir que es distinto. Y encima nos escapamos para nada. Si nos llegan a pescar, nos matan. Ahora nunca voy a saber quién soy. Yo sí sé quién sos. Sos mi amigo. Gracias, Abu. Pero yo quiero saber quién fui. Ese tarado quiere jugar conmigo y después se va. Pero a mí no me trae como un poste. Yo ya me cansé y me voy. ¡Chao! Ya encontré algo para jugar. ¿De dónde sacaste esas máscaras? Del cuarto del pelado, ¿por? Pero vos estás loco, ¿cómo le vas a tocar las cosas a Enzo? La directora me dijo que podía jugar con lo que quisiera, así que ponétela. Estamos un poco grandes para jugar a los monstruos. Cállate o llamo a la directora. Haz lo que quieras, me tienes harta. ¡Chicas, vengan! ¿Qué pasa, patito? ¿Ustedes querían ver una huerfanita auténtica? Ahí la tienen. ¡Muy todo, qué alucinante! ¡Córrete, que le saco una! Pero, ¡son unos padres! ¡Ay, no! ¡Sorry, Barney! Pará, loco, ¿qué pasa? ¡Pasa que sos un imbécil! Yo tenía razón. ¡Luciana te está tomando el pelo, idiota! ¿Qué? Lo que escuchaste. La vi a Camila y a Luciana matándose de risa de vos. ¡Lo de la enfermedad es todo mentira, imbécil! No lo puedo creer. ¡Yo no puedo creer que seas tan tarado! Pero basta, me cansé, se acabó. Pará, Martín. ¿Qué quieres decir con eso? Se acabó nuestra amistad. Te dije que no quería ser amigo de un idiota como vos. ¡Ay, Dios! Esta caja que no se abre con nada. ¿Qué tal? ¿Qué haces acá vos? Nada. Vine a buscar una cosa y te vi. Esa es la caja de Martín, ¿no? Sí. Si no se te ocurra, decir una palabra, ¿Qué decir? ¿Somos amigas o no? No entiendo. Martín me dijo que ya la habías abierto. Sí, en realidad le dije eso para asustarlo nada más.
Sos un genio, Titán. ¿De qué me sirve si... si me pone a abrir esta caja? Si querés, yo te puedo conseguir la llave. ¿En serio? Yo sé dónde la esconde Martín. Espérame que voy a buscarla. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chao, chao, hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Tu amiguito, ese que se hace el galán. Sí. Te estuvo esperando, pero se fue. Ah, bueno, no importa, ahora te vengo a ver a vos. ¿Ah, sí? ¿Para qué venís a verme a mí? A ver, decime, ¿para qué? Yo no soy el que te persigue todo el tiempo, que no te deja en paz. Ay, bueno, perdoná, fue una excusa, tenía que decirte algo. Me tenés que ayudar. ¿Sabés qué? Tenemos que ir al juzgado de menores y decir que queremos adoptar a un chico, así nos dan los datos. Ah, dale, dejá eso, sí, y vamos. Sí, sí. ¿Qué? ¿Vamos? Basta, no, basta, se terminó, basta. Basta, yo no voy a ningún lado. ¿Quién te pensás que soy yo? ¿Ned Flanders? ¿Eh? Yo demasiado tengo con mis problemas, permiso. Bueno, pero por favor, te estoy pidiendo. No, por favor, nada. Yo soy un hombre libre, no quiero compromisos, ni problemas, ni nada. ¿Te quedó claro? ¿Eh? A ver, decime, ¿alguna vez te pusiste a pensar que a lo mejor en este mundo estás para algo más que cumplir tus sueños egoístas? ¿Cómo, cómo, cómo? Que vos tuviste la suerte de tener una familia y hay gente que no tiene nada. Mira, no empecé con tus sermones porque no te banco, ¿sabes? ¿Por qué en vez de pensar tanto en vos, no pensás en la gente que está sola y realmente te necesita? Bueno. Está bien, voy a pensar en mí porque yo estoy solo. Por algo será. A vos te estaba buscando. ¿Estás mejor del granito? Mí no te burlas más, nena. Soltame, me estás lastimando. Bancatela, vos la empezaste. Soltame, déjame en paz. No, que me sueltes. ¿Qué te pasa, nena? No te metas más. ¿Sabes qué? Yo necesito información de un chico que estaba en el hogar Las Sombras y ahora está en el hogar Rincón de Luz. Seguramente en esa computadora tiene todos los datos que yo necesito, ¿no es cierto? Sí, seguramente tiene que estar guardado en los archivos. Ah, seguro. Bueno, qué suerte tuve entonces. Sí, pero no le puedo dar esa información a cualquiera. Esto es solamente para los directores de orfanatos. Ah, pero no puedo hacer una excepción, por favor. Yo lo necesito. No. Por favor, señor, yo no puedo. De ninguna manera, no puedo. Te dije, hermanita, te dije que era inútil, te lo dije. Discúlpela, mi hermana. No puede tener hijos y bueno, ella quería adoptar a este chico que tanto le gusta. ¿Cómo es el nombre? Once. Once. Pero bueno, ¿viste, hermanita? Sí. Otra más que no se te da. Pero, ¿sabes qué? Ahora vamos para casa, vamos para casa. Gracias. Y no comprometas más a la señorita, a ver si con nosotros tiene algún problema, ¿eh? Discúlpame. ¿Puede ser que nosotros nos conocemos ya o yo te vi en la tapa de una revista, algo? No, ¿por qué? Bueno, porque... esa cara hermosa que tenés merece estar en la tapa de una revista o ser modelo, o no sé, se merece muchas cosas más, muchas cosas. ¿Por qué no me espera afuera? ¿Por qué no me espera afuera mejor y yo me disculpo con esta belleza? ¿Eh? Así me disculpo con la señorita. Espérenme afuera. No está. ¿Dónde está la llave? Pero si lo guardaba acá. ¡Bingo! Tita me va a adorar cuando se la lleve. ¿Qué haces revisando mis cosas, vos? Nada, que descubrí que Titán nunca abrió tu caja negra. ¿En serio? Sí, por eso venía a buscar la llave para esconderla bien, para que no la encuentre. ¡Sos una capa, nana! Julieta, encontraste la llave. Julieta te engañó, imbécil. Ya sé que no abriste mi caja. Se te acabó el jueguito, Titana. Salí, no me toques. Las chicas tenían razón. Sos una basura, Julieta. ¿Me puedo quedar acá? Sí. ¿Cómo sabías que estaba acá? Te vi por la ventana. Te equivocaste feo, ¿no? Con el novio que te conseguiste. Bueno, vos tampoco tenés muy buen ojo que digamos. Te enganchaste con una chica que gusta a otro chico. Sí. Perdóname, no me di cuenta. No, está bien, no te preocupes. Igual me gusta ese carácter podrido que tenés. Bueno,
¿Qué pasa? Sí. Sí, este lugar, ese puente. Nosotros dos sentados acá. ¿Te has acordado algo? Creo que sí. Sí. Perdóname, no sé qué me pasó. Perdóname. La vi a Miki, el lugar tuyo, pero no sé. No sé cómo pasó, te juro. No sé, perdóname. No, pará, no te vayas, Luisana. Ay, señor, son unos chicos encantadores. Tráigalos cuando quieras. Gracias, Lidia. Pa, ¿puedo invitar a algún chico a jugar mañana? Claro, invita a todos si querés. No, a una sola. Ay, yo no tengo problema en ir, A vos no, nena. A la que quiero invitar es a María. Querida, ¿por qué no vas a María a decirle que baje? Así se despide de Patricio y le agradece su invitación. Ay, sí, sorry, pero nosotros nos vamos, ¿eh? Ay, Patricio, ¿por qué no las acompañas hasta la puerta? Discúlpeme, señor. Usted, su mujer me dijo que era agente inmobiliario, ¿no es cierto? Yo le quería hacer una consultita. ¿Qué necesita? ¿Tiene idea de cuánto puede salir esta casa? Yo le puedo decir con precisión cuánto vale esta casa. ¿Ah, sí? Sí, porque una empresa extranjera la quería comprar para hacer un shopping. Y el dueño no quiso vender. Y eso que le ofrecieron casi el doble de lo que vale. No me diga, ¿y usted no sabe si esa oferta sigue en pie? No, pero le puedo averiguar. A buscar otro lugar para dormir. No me banco más al imbécil de Francisco. Pero ustedes no eran tan amigos. Dijiste bien, éramos. Yo no puedo ser amigo de un imbécil que lo gastan las mujeres. Y encima no le pega a nadie, hoy si no lo defiendo lo matan. Claro, porque pegar es lo único que sabes hacer, ¿no? ¿Me vas a pegar? ¿O me vas a insultar? No. ¿Qué te pasa, Martín? ¿Por qué te haces el duro si vos no sos así? No sé de qué hablas. Creo que en el fondo te morís si perdés a Francisco. No sigas perdiendo más cosas, Martín. ¿Por qué no te demostrás a vos mismo que podés tener un amigo? Aunque no sea tan valiente como vos. No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Lo dejaste mudo? ¿No te das cuenta cómo lo dominas? No, no lo domino. Solo lo entiendo. ¿Por qué? Porque me parece que está sufriendo. ¡Michelle! ¡No sabes las noticias que tengo para darte! ¿Michelle? ¿Y eso? Lidia, salí a hacer algo muy importante. Después te cuento, Michelle. ¿Qué tal? ¿Se encuentra la señora Petersen que dé por teléfono que le iba a ver? Sí, pase. Enseguida la llamo. Toma el asiento, por favor. No, cómo no, gracias. Enseguida viene, ¿eh? Tengo una pregunta. Sí. ¿Es la señora Petersen de joven? No, es su hija, Greta. Permiso. María. Nada, que Patricio me tiene loca. Me persigue, ay, me molesta, me hace bromas pesadísimas. Ay, camino, no lo banco. No sé qué hacer. Bueno, yo les voy a contar algo que me parece que van a entender porque ya son bastante grandecitas. Bueno, ustedes imaginan lo que tengo ganas de hacerle a Felipe en este momento, ¿no? Sí, arrancarle los pelos, rasguñarlo con tus uñotas. Eso y un montón de cosas más. Cami, vos no puedes hacer eso. ¿Vos lo querés a Feli? Sí. Sí, lo quiero. Pero él es imposible para mí. Bueno, a veces cuando una persona nos gusta y no nos animamos a decírselo o cuando nos entendemos con esa persona, hacemos esas cosas. ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver con Patricio? Bueno, que a lo mejor ese chico te molesta... que está muerto con vos.
¿qué te pasa? No, no me preguntes nada. Quiero estar con vos. ¿Y a ustedes qué les pasa? Fuimos al juzgado a averiguar de Fede y nos sacaron carpeando. Ahora nunca voy a saber quién soy. ¿No saben lo que me hizo la buchona de Julieta? Le dijo a Martín que no había abierto la caja. Pero puede ser que nada nos salga bien. Bueno, chicos, por lo menos volvimos a tener el desván para venir cuando nos pasa algo. Sí, es verdad. Es lo único que nos queda. No. No es lo único que nos queda, no. Nos tenemos unos a los otros. Mientras estemos todos juntos y tengamos este lugar, no nos va a pasar nada, chicos. ¿Qué es eso? A ver. Es para vos. ¿Qué es? Sí, toma. Abrilo, nene. Dale, ¿es una carta? No, son papeles del juzgado. A ver. Fede, acá dice de dónde venís. Y habla de tus padres.